Según avanza la investigación, más indicios existen de que el incendio pudo ser provocado. Las cámaras de seguridad registradas por la Guardia Civil muestran un coche sospechoso a menos de dos kilómetros de donde se produjo el fuego. Eran las once y media de la noche del 12 de mayo cuando un vehículo misterioso aparece por un camino paralelo a las vías del AVE Madrid-Valencia. Una hora y seis minutos después aparecen de nuevo esas luces que hacen el camino opuesto. Todos estos datos cuadran también con el testimonio de dos testigos que vieron a dos personas sin identificar andando cerca del cementerio de neumáticos. La jueza que lleva el caso ya ha pedido a las compañías de teléfono todas las llamadas y mensajes que se produjeron durante esa noche y también durante las dos noches anteriores, todo por si él o los culpables hubieran preparado el incendio o vigilado esta zona. Por su parte, las Cortes de Castilla-La Mancha continúan recabando numerosa información sobre este depósito de ruedas a todas las administraciones involucradas. El PP de la región espera poder analizar pronto toda esta documentación. Para el PSOE está claro que el fuego fue intencionado sin duda para aclarar cómo se pudo generar ese problema medioambiental en Seseña durante, durante tantos años, cómo pudo entrar neumáticos desde el año eh, 2001 o, 2000, o 1999, como también informaciones hasta el año 2011. Es que lo importante de todo esto es saber quién y por qué incendió el cementerio de neumáticos de Seseña. ¿Quién y por qué? Porque fue intencionado, cada día es más evidente. Un incendio, el de Seseña, que comenzó el pasado 13 de mayo y que estuvo activo 20 días. La Junta espera ahora que en cuatro o cinco meses el lugar del siniestro esté totalmente limpio.